El alcalde Emeterio Carrillo, junto al encargado del Departamento Municipal de Turismo, Felipe Barría, se reunieron con el director subrogante de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo, Senatur, Luis Hurtado. En la ocasión, el principal tema abordado dice relación con el desarrollo en Osorno en abril próximo de una gran feria regional de turismo que convocará a los prestadores turísticos de la región de Los Lagos. Respecto de la reunión, Felipe Barría, del Departamento Municipal de Turismo y Desarrollo Económico Local, explicó los alcances de la reunión. Una reunión donde el director regional de Senatur, don Luis Hurtado, vino a poder generar una actividad en conjunto con la Municipalidad de Osorno, que es una feria de turismo que se pretende desarrollar en el mes de abril, donde sería una feria provincial, turismo arqueológico, cultural y turismo aventura, donde vamos a mostrar todas las bondades de nuestra provincia y sería una feria regional. Así que se abordaron las temáticas respecto a cómo podemos colaborar ambas instituciones, lo que aporta el municipio, que en este caso sería el lugar, y lo que aporta la organización, que sería Sernatur, respecto a esta feria que es regional. Tras el encuentro con el alcalde, el encargado regional, subrogante de Senatur, Luis Hurtado, dio cuenta de la actividad a desarrollar y que tendría como escenario el Parque Chuyaca cedido por el municipio para el efecto. Sí, bueno, nosotros estamos acá organizando lo que es la feria de turismo que se va a realizar en Osorno, la primer fin de semana, ¿cierto?, de abril, y estuvimos conversando acá con el alcalde de Osorno precisamente para coordinar esta acción de turismo que se va a realizar, en donde están invitados todos los prestadores de servicios turísticos de la región de Los Lagos para exponer, ¿cierto?, la actividad turística de nuestra región y poder recibir muchos visitantes en la feria. Se va a desarrollar, perdón, en el Parque Chuyaca, ¿cómo está diseñado el trabajo? Sí, la idea, ¿cierto? Y lo que estamos acá un poco es coordinando el poder hacer uso de lo que es el Parque Chuyaca como espacio de feria, precisamente porque cumple excelentes condiciones a estar al aire libre y ya que la feria tiene una vocación, ¿cierto?, de turismo aventura y turismo cultural, lo que queremos nosotros precisamente ocupar esa explanada para que la gente venga a conocer la oferta turística de turismo aventura y poder realizar en la práctica, ¿cierto?, ciertas actividades de turismo que se realizan acá en la región, tanto vinculada a la montaña, ¿cierto?, vinculada también a los cuerpos de agua, se pueden, ¿cierto?, disfrutar de la feria y hacer actividades prácticas y clínicas también de lo que es la actividad turística en sí. Y también en su conjunto aprovechar la otra vocación turística que tiene esta feria, que es el turismo cultural, y poder destacar y resaltar lo que es el turismo paleontológico, ¿cierto?, lo que es el sitio Huilauco, y no solamente lo que es de la región de la provincia de Osorno, sino que también todo lo que es el turismo cultural de la provincia de la costa, ¿cierto?, de lo que es Mapulagual, ¿cierto?, y toda la región. Luis Hurtado, director general subrogante de Sernatur, señaló que la feria regional que tendría lugar en Osorno busca aportar a la recuperación de la economía a través del turismo con el desarrollo de una gran feria el primer fin de semana de abril, mientras que el alcalde solicitó se integre en el evento a representantes de los pueblos originarios vinculados a la cultura en Osorno.